feria de Alconchel, del espárrago y la traganina, pues es un buen evento porque se trata de poner en valor los recursos de la comarca, del municipio, en este caso dos importantes recursos que al final pues se trata de darle valor, ¿no? Y en este caso pues traducirlo en economía y empleo para la comarca. Por lo tanto, un buen evento para nuestra comarca. En Extremadura somos algo más de 1 millón de habitantes, el 80% vivimos en el medio rural, por lo tanto el éxito de Extremadura depende del éxito de nuestro pueblo. Por eso nuestros esfuerzos pues van dirigidos a tener actividad económica, a generar empleo en el mundo rural. Y en ese sentido estamos trabajando y consiguiendo pues retos importantes, ¿no?, a lo que se enfrenta la población extremeña. La gente es encantadora, el alcalde que me han invitado, y para mí es un placer estar aquí participando en el show cooking. Voy a presentar un crujiente de espárrago y tagarnina con cebolla, panceta ibérica y pistacho. El alioli es rosita, un poquito en homenaje a la mujer con cáncer de mamá. Hemos estado con los chicos de la escuela apoyándoles, participando un poquito con ellos, porque yo, aparte de cocinera, soy profesora también de cocina. Pues el espárrago lo conocía, pero la tagarnina no. La verdad que cuando me dijeron tagarnina, y eso qué será, ¿no? Y luego me dijeron que era el cardillo. Si el cardillo lo utilizamos en algún plato, pues entre tantas, es una asociación solo de mujeres de Castilla y León. Yo soy la de Ávila. Y somos un grupo de mujeres que somos empresarias, cocineras, y lo formamos para reivindicar un poquito el nombre de la mujer en la cocina. En este país son un poquito machistas y siempre han creído que la mujer valemos menos que ellos en el mundo de la cocina, pero ahora sí, incluso están formándose grupos como uno de MAG, que es una asociación solo de mujeres a nivel español, que llevamos un par de meses. Y hay muchas mujeres con estrella Michelin que están saliendo a la palestra, incluso tapando al hombre, porque hay muchos hombres que sí, siempre son los mismos, que llevan estrella Michelin con nombre, pero luego realmente hay muchos que no cocinan. Ellos tienen el nombre, pero el que cocina es otro que está detrás de él. Y en eso estamos, a ver si nos reconocen nuestro trabajo. Castrulunera es un proyecto de vida, es un proyecto de una empresa familiar, una explotación ganadera en Castuera, que ante la necesidad de revalorizar sus productos empezamos a transformar la producción de nuestras ovejas. Para buscar ese valor añadido a la producción nos especializamos en quesos de pasta blanda en formatos totalmente diferentes y en cortezas enmohecidas. Hemos ido buscando un producto diferenciador tanto en calidad como en presentación como en formato. Todo es leche cruda de oveja, de nuestra propia ganadería. Al final buscamos la calidad desde el origen, haciendo un ciclo cerrado y controlando todos los factores que afectan a ese ciclo. Vamos a formatos pequeños, desde 200 gramos hasta 8 kilos, ¿eh? Hoy aquí tenemos algunos, pero no todos. Hacemos 8 tipos de quesos totalmente diferentes, con la misma leche, con las mismas manos, pero no tienen nada que ver uno con otro. Nosotros tenemos desde un tipo camembert de oveja con cuajo vegetal, que es único en el mercado, a un rulo de oveja con ceniza y a una láctica con pimentón de la Vera. Hemos tenido una acogida muy buena para el poco tiempo que llevamos. Llevamos desde el 2016 nada más. Pero ha sorprendido la gran aceptación que hemos tenido. Al fin y al cabo, la gente también está deseosa de productos nuevos. Y ahí, bueno, hemos ofrecido una alternativa al consumo de quesos. Como todos los años, siempre damos un pasito hacia adelante, ¿vale? Y este año, aparte de toda la semana del gusto que hemos tenido
con actividades con niños, asociaciones de mujeres, jornadas didácticas. Tenemos como novedad este año el primer certamen a nivel regional de escuelas de hostelería. Hemos tenido un par de escuelas de hostelería, la de Badajoz, del San Fernando, y la de Mérida. Y bueno, pues ahora ya actualmente, pues es cierto que la feria estamos en Madrid, estamos a nivel nacional, y es cierto, es verdad que ya se la feria de Alconchel, del Espárrago y la Tagarnina, es un referente. Actualmente, como ya conocemos todos, el tema de la gastronomía está muy de moda, pero además nosotros le queremos añadir un valor que es el nuestro, el autóctono. Nosotros lo hacemos todo con nuestros productos, con nuestras bodegas, con nuestro pimentón, con nuestros cocineros, a pesar de que también, oye, traemos los mejores cocineros a nivel nacional e incluso mundial. Estamos muy satisfechos porque un pueblo, lo decía Fran Vicente hace un rato, que un pueblo tan pequeño, ¿cómo puede albergar tanto? Pues es a base de mucho trabajo y de mucho sacrificio y de muchas horas de dedicación. Y de querer hacerlo y creérselo que en Extremadura tenemos grandes cocineros, que tenemos grandes bodegas, grandes almazaras de aceite, de aceituna, tenemos las mejores aceites, tenemos el pimentón con unas propiedades impresionantes y bueno, tenemos la despensa del mundo. Vino ecológicos, son totalmente naturales. Nosotros trabajamos en la bodega para hacer vino de calidad y con el máximo respeto al medio ambiente. Llevamos con certificación ecológica desde 2007 y todo lo que hacemos en el campo y en bodega es ecológico. Luego también hemos creado dos vinos que son únicos en el mundo. Un blanco con uva cayetana, que es la uva autóctona de Extremadura, que además solo se da en Extremadura y es la gran desconocida porque es fantástica, da unos vinos muy ricos, que además nosotros hemos sacado una variante con aloe vera, es único en el mundo. Y luego en tinto tenemos uva tempranillo, que lo tenemos en joven, con barrica, y luego el joven lo hemos macerado con un hongo, su nombre científico es Ganoderma lucidum. Se le conoce como reishi, se utiliza en la cultura oriental desde hace más de 3.000 años y ahora se está empezando a utilizar también en la occidental. La reina Letizia, Pablo Moto, muchos famosos están utilizándolo. Se puede tomar con té, con café, y nosotros hemos ido más allá y lo hemos macerado en el vino. Nos dieron medalla de oro en Lisboa entre vinos de España y Portugal. Este vino le hemos puesto el vino de la eterna juventud por todas las propiedades antioxidantes que le aporta el hongo. Ya de por sí un vino tinto ecológico tiene propiedades antioxidantes, pero al añadirle ese plus del hongo, pues es aún más antioxidante. Lo están tomando médicos, lo están tomando mucha gente importante, famoso, que se va haciendo eco y se ponen en contacto con nosotros. Es el vino de la eterna juventud, además, donde lo presentamos triunfa. Bueno, la bodega es una bodega familiar. Esto era un poco el sueño que desde niño siempre nos había transmitido nuestro padre. Mi padre se marchó con 56 años con una enfermedad y no vio hecho realidad el sueño. Estamos en Almendralejo, en la capital del cava y del vino. Y bueno, todas nuestras fincas están allí en el entorno, en nuestro alrededor. Tenemos la finca donde tenemos la uva tempranillo, que es un paraje especial para nosotros. Los viñedos, que tienen más de 40 años. También el enólogo nuestro tuvo formación en Francia, en Burdeos, y nosotros hacemos los vinos como se hacen en la región de Burdeos, en Francia. Maceramos con el ollejo tanto el blanco como el tinto y a muy baja temperatura. Entonces son vinos muy afrutados en nariz y luego pues con una calidad excepcional.